vamos a preparar un desayuno. Vamos a preparar una cookie, una galleta vegana, sin azúcares añadidos y en 2 minutos. ¿Quién no desayuna una super cookie saludable en 2 minutos? Yo voy a ello. Necesitamos 3 cucharadas de harina de espelta o de la que utilices, mantequilla de cacahuete o de tu fruto seco favorito, vainilla, un poquito de levadura química, edulcorante al gusto, un plátano y chocolate blanco. Vamos allá, ya veréis que es súper fácil. Esta galleta es súper sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es machacar el plátano, cuanto más maduro mejor, porque menos edulcorante vamos a tener que echarle. Lo machacamos bien. Ahora vamos a añadir la harina y la vamos a ir mezclando bien con el plátano. Veis que al principio parece que nos hemos pasado de harina, pero al final lo incorpora súper bien. Así es que vamos a ir echando lo que nos queda por aquí. Voy a aprovechar para incorporar también la levadura química o el gasificante, que he hecho más o menos medio sobrecito, y seguimos mezclando. Voy a echar ahora un poquito de aroma de vainilla, o si no os gusta la vainilla, pues canela, o si no os gusta nada de este tipo, pues nada, lo pilláis directamente. Vamos a poner también una cucharada de mantequilla de cacahuete, 100%, puedes usar de arándanos, de avellanas, lo que más te guste. Y vamos a seguir mezclando. Le voy a incorporar también un poquito de azúcar. Bueno, azúcar. Stevia. O el edulcorante que prefieras. Y mezclamos todo ya. Tengo aquí un trocito de papel vegetal que he partido y ahora voy a echar la galleta aquí. Voy a echar la mitad de la masa, intentando darle forma redonda. Vamos a intentar dejarla con una forma más redondita, porque ahora vamos a poner en medio el chocolate blanco. Vamos a poner, como os decía, el chocolate blanco en medio. Y vamos a cubrir nuestra galleta con el resto de la masa.
A modo de decoración voy a poner unos trocitos, unas pepitas por aquí, que estoy haciendo con la misma onza de chocolate blanco. Y me la voy a llevar a la freidora de aire o al microondas, si no tienes freidora de aire. Aquí tengo la freidora de aire precalentada. Voy a meter mi super cookie y me la llevo 3 minutitos a 200 grados. Ya han pasado los 3 minutos, vamos a ver cómo está nuestra cookie y la verdad es que tiene muy buena pinta. Voy a pincharla para ver cómo está por dentro y si no, pues le meteré un par de minutitos más. Esto ya está. ¿Veis que sale totalmente limpio? Pues vamos a desayunar. Mientras que dejo que mi super cookie se enfríe un poco para no abrasarme y esas cosas, voy a prepararme el café. Y ahora en verano me encanta preparármelo en esta prensa francesa. Que si os interesa el cold brew y todo eso, pues me lo decís y os hago un vídeo. Con este café que la verdad me está salvando la vida en verano. Porque me encanta el café, pero no soporto el café frío. Caliente, claro. Me encanta el café, pero no soporto el café caliente. Entonces, aquí tengo mi café. Voy a echarle un poquito de leche y abrir la cookie. Y ahora ha llegado el momento, la verdad. Vamos a ver cómo está nuestra super cookie, que la verdad es que tiene súper buena pinta. Ha subido un montón, así es que vamos a ello. Tiene una pinta brutal. Y está, os lo digo ahora mismo. Está tremenda, tenéis que animaros a probarla.